Bienvenidos a un nuevo programa de CN7, contenido de noticias, nueva semana, nuevo panorama informativo y por supuesto noticias renovadas sobre todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, con esta infección que está atacando a todo el mundo y que en la Argentina también comienza a hacer estragos. Por ese motivo, el presidente de la Nación finalmente tomó una serie de decisiones, las comunicó anoche, entre ellas la suspensión de clases hasta el 31 de marzo. Bueno, o sea, las que son del nivel primario y secundario e inicial. Obviamente que en las universidades el presidente no puede actuar debido a que son autónomas, pero de todas maneras la mayoría de las universidades ya han tomado la decisión de postergar el inicio de clases y sobre todo de las clases que son masivas, digamos, en distintas facultades de todo el territorio nacional y fundamentalmente porque allí está la mayor cantidad de población mayor, valga la redundancia, que es la que se ve más afectada por el tema del coronavirus. Bueno, entre otras cosas, se suspenden las clases, como decíamos, hasta el 31 de marzo, se cierran las fronteras por 15 días, se licencia laboralmente a las personas mayores de 65 años y las actividades de concurrencia masiva están suspendidas por estos 15 días. El presidente de la Nación hizo un especial llamado a toda la ciudadanía argentina a colaborar y a ser activo participante de estas medidas para contrarrestar este virus que está azotando al mundo. En el día de hoy analizamos puntualmente a partir de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud esta mañana, que es que se tomen medidas drásticas y se ataque en conjunto todo lo que se pueda atacar para impedir la proliferación del virus. Entonces, con esa idea hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y de ese modo también minimizar el tránsito del virus. Que no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas. Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las obligaciones, las otras obligaciones colaterales que las escuelas tienen, que tienen que ver con el alimento de muchos de esos chicos. Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. No se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales, que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclee en ese encuentro. Vamos a disponer también mañana el licenciamiento de todos los mayores de 65 años, que es la edad que nosotros consideramos de mayor riesgo. En el día de mañana vamos a reunir al Gabinete Económico Social. Allí tenemos preparadas una serie de medidas económicas a tomar para paliar los efectos de esta pandemia. Está claro que la actividad económica se va a restringir. Está claro que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y tenemos que mantener la actividad económica. Y está claro que en eso vamos a trabajar y mañana vamos a anunciar una serie de medidas en ese sentido. Como dije esta mañana en algún programa que me entrevistaron, miren, acá tenemos que luchar contra dos cosas, contra la pandemia y contra la psicosis. Todos nos sentimos en riesgo. Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar. Bueno, y continuamos. Sí, también a nivel provincial, el gobernador de la provincia, posteriormente a la conferencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitaní, también efectuó con periodistas presentes una conferencia que después fue abierta a las preguntas y en la cual también toma medidas similares a las que toma el Estado Nacional. Él en todo momento dijo que son medidas conjuntas tomadas por el presidente de la Nación conjuntamente con
todos los gobernadores del país, en esto tenemos que estar todos juntos, digamos, no es un problema de que se salvan unos pocos y otros no, todos juntos tirando del mismo carro para salir de esta situación de emergencia en la que se vive. Bueno, confirmó que son 7 los casos de coronavirus en la provincia y dio a conocer en detalle algunas de las medidas que se tomarán a nivel provincial. Escuchamos parte de la conferencia del gobernador Jorge Milton Capitanich. Como ustedes saben, el reporte en este día implica que existen 162.102 casos a nivel mundial, hay 72.624 casos recuperados, 5.819 muertes. En la República Argentina hay 47 casos positivos, 2 muertes, una acaecida aquí en la provincia del Chaco. En nuestra provincia del Chaco tenemos 7 casos, 4 casos que fueron importados, de una mujer de 76 años, otra mujer de 34 y un hombre de 61 años fallecido, que era el ingeniero César Coticelli, como explicamos el día de ayer. Tenemos 2 contactos estrechos, 2 hombres de 38 y 30 años y un niño de 4 años, que también vamos informando conforme efectivamente el Instituto Malbrán nos suministra los datos correspondientes. Y tenemos un contacto casual de una mujer de 62 años con comorbilidad asociada, internada por insuficiencia respiratoria, que está internada en terapia intensiva. Y en ese sentido, nosotros, en virtud de la coordinación con la política sanitaria y la Autoridad de Aplicación Sanitaria en Orden Nacional, hemos tomado una serie de decisiones. No sin antes también brindar el parte respecto al tema de dengue, que tenemos 90 casos confirmados, 393 positivos y 1.477 casos notificados. ¿Cuáles son las decisiones que nosotros vamos a implementar a través de un decreto que ya lo tenemos elaborado y que se va a dar a conocer a través del boletín oficial, seguramente en el día de mañana, pero adelantando una serie de decisiones que estamos adoptando y coordinando también con las autoridades nacionales? Primero y principal, se trata de un decreto restrictivo de actividades para hoteles, bares, restaurantes, bancos, atención al público, espectáculos culturales, deportivos, salones infantiles, casinos, boliches, protocolo de atención para hospitales y sanatorios y, por supuesto, deja abierta el sistema de lugares o locales de cercanía para la provisión de alimentos y sobre todo medicamentos, en el caso de supermercados, farmacias, estaciones de servicio, que se estipularán las modalidades desde el punto de vista de evitar aglomeración de gente. También desde el punto de vista de la administración pública planteamos la suspensión de los términos administrativos, la prórroga de vencimientos de certificados de escolaridad y demás. También suspensión de trámites, guardias mínimas. Nosotros hemos también propiciado el aislamiento domiciliario obligatorio para mayores de 65 años, para personas con factores de riesgo y comorbilidad. Eso es un tema que lo vamos a aplicar en forma sistemática. La provincia del Chaco, en principio, claramente se adhiere a la suspensión de clases hasta el 31 de marzo y en virtud de ello vamos a hacer una evaluación, si es necesario mantener ese periodo, extenderlo conforme a la evolución del número de casos. Nos hicieron llegar los primeros 390 reportes de chaqueños que salieron al exterior desde el 1 de marzo. Estamos solicitando los que salieron antes de esa fecha, pero ya tenemos 390 reportes. Con lo cual vamos a instruir en forma inmediata para que se promueva el aislamiento preventivo de todas estas personas. Nosotros tenemos identificados 235 personas en aislamiento preventivo y tenemos un mapa de georreferenciación y localización en todos los lugares. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Efectivamente, hemos dispuesto una comisión especial por parte de la Policía de la Provincia y personal calificado de salud pública, con el objeto de establecer la constatación del aislamiento preventivo. Y hacemos por técnicas de muestreo, con un núcleo de 20 casos, por cada número de horas determinada. Hoy hicimos un núcleo de 20 casos por la mañana, otro de 20 casos por la tarde, con técnicas de muestreo, y vamos a seguir haciendo
a los efectos de llegar también a una base de estadística descriptiva, no inductiva. Y en ese sentido, los casos son muy concretos. De 20 casos que efectivamente visualizamos en el transcurso de la mañana, 4 eran domicilios cerrados y 2 efectivamente no se encontraban en sus respectivos domicilios. De manera que procedo a leer lo que significa esto en el Código Penal conforme al decreto emanado de la Autoridad Nacional con el decreto de necesidad de urgencia por parte del Presidente de la República. Artículo 202. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Artículo 203. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de 5.000 pesos a 100.000 pesos. Si tuviera como resultado enfermedad o muerte, se aplicará prisión de 6 meses y 5 años. Y el artículo 205 dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanece en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, gobierno de todos. Acá te vengo a contar que la poseada te está esperando. Animate a esos numeritos que podés salir ganando. La poseada chaqueña se está volviendo una tradición. Sortea martes, jueves y sábados. Jugate que con Lotería Chaqueña ganás seguro. Si sos beneficiaria de la tarjeta Alimentar, comprá en comercios adheridos de tu localidad. Encontrá más información en el sitio del Nuevo Banco del Chaco, nbsh.com.ar. Ingresá a la sección de Tarjeta Tuya. Seleccioná Tarjeta Tuya Alimentar y Comercios Adheridos, donde está la lista actualizada. La economía colaborativa nos incluye a todos. Chaco, gobierno de todos. Tenemos reportes a través del 911 y de otros dispositivos policiales de los casos que se autorreportan como con síntomas del virus coronavirus. En ese sentido hay unos cuantos reportes, por eso nosotros lo vamos pasando inmediatamente a la ministra de Salud. Entre ellos hay un caso de Pampa Almirón que sí se autorreportó y se autoaisló. Fueron comunicados inmediatamente a las 19 horas del día de hoy al Ministerio de Salud. Autorreportado y autoaislado, quería aclarar eso. Pero no es el único caso autorreportado y autoaislado a través inclusive del 911 que se comunican y luego son derivados a salud. Sí, con respecto, haciendo mención a esto, que por ahí genera un poco de dudas entre a dónde llamo, a quién llamo, 0800-444-0829 para llamar para los pacientes, si se quiere, aquellos que tienen síntomas o signos compatibles con la enfermedad, o también para aquellos que han viajado al exterior. Recordemos que a cualquier país del mundo. De esta manera se autorreportan, se aíslan y a través de líneas telefónicas que tenemos dispuestas se hace el seguimiento de los pacientes sin clínica, los autorreportados, y de aquellos con clínica.
En aquellos que tienen clínica, o sea, que tienen signos y síntomas de la enfermedad, el sistema de salud se acerca al domicilio, se le toma la muestra pertinente y se continúa con las indicaciones médicas domiciliarias en el caso de que no requiera internación. Las muestras se realizan primero, un primer estudio acá, en el Hospital Perrando. Si se descartan los virus habituales, se deriva a Buenos Aires, al Instituto Malbrán, para hacer la muestra específica para coronavirus. Como les había dicho en oportunidades anteriores, tenemos una tardanza aproximada de 72 horas, la cual por ahí puede diferir y ser un poquito más amplio el número de horas, porque la cantidad de muestras que está recibiendo el Instituto Malbrán en estos momentos de todo el país es importante y obviamente requiere de un trabajo extra. De todas maneras, las personas a las cuales se les han tomado las muestras se encuentran aisladas, y si cumplieran el aislamiento tal como se lo indica, no hay posibilidades de contagio y por ende de circulación viral. Por eso vuelvo a recalcar la importancia para esta etapa que estamos atravesando en la provincia, la importancia de quedarse en el domicilio, de aislarse, pero no solo de quedarse en el domicilio, sino también de no recibir visitas y menos aún ir a visitar. Bueno, y como decíamos, la provincia del Chaco adhiere a la decisión nacional de suspender las clases hasta el 31 de marzo. Y en este sentido nosotros dialogamos con la ministra de Educación para que nos brinde precisiones acerca de cómo será esta medida. Atención. La medida no es para los docentes, no se suspenden la asistencia de los docentes a los establecimientos educativos. Ellos van a tener que ser coordinadores de muchas tareas y además también estar brindando material para que esto a su vez se viralice a través de los canales como Chaco TV. También va a transmitir Canal 9 y esto va a ser tomado por las distintas localidades de todo el interior de la provincia a fin de efectuar una tarea de aprendizaje y de enseñanza virtual con los alumnos de toda la provincia del Chaco. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Daniela Torrente posteriormente a la conferencia de prensa en diálogo con el enviado de CN7 Contenido de Noticias, Javier Muniz. Dividiremos la provisión de alimentos en turnos para no provocar aglomeraciones e ir en contra de lo que en este momento estamos buscando evitar. Respecto a las plataformas online, a partir de esas medidas que se acaban de anunciar, ¿también se van a empezar a determinar a partir de mañana? Nosotros ya veníamos trabajando desde inicio de la gestión en el desarrollo de contenidos para hacer complemento escolar. Nos estaba costando un poco articular toda la cuestión tecnológica y trabajar, todavía no habíamos de alguna manera trabajado con los docentes en lo que es la capacitación de los docentes para aplicar este tipo de metodologías. Sí tenemos una red muy extendida de contactos con los distintos directores a partir de las direcciones regionales y a partir de allí con los docentes para comenzar a bajar vía teléfonos celulares todo lo que tiene que ver con elementos y materiales de sensibilización, que nos parece muy importante, porque los chicos son muy importantes en la difusión de las medidas de prevención y muchas veces hasta terminan llamando la atención a los padres. También, como dijo el gobernador, test de diagnóstico que están elaborando los equipos pedagógicos del ministerio. Nosotros en el ministerio tenemos una subsecretaría de educación que tiene una dirección general de niveles y modalidades y una dirección general de políticas socioeducativas que vienen elaborando materiales tanto para lo que son los distintos niveles, las distintas modalidades, por cursos y al mismo tiempo también materiales que tienen que ver con contenidos transversales como ser educación sexual integral, educación ambiental y otros materiales, los cuales venimos monitoreando en su desarrollo, que se ajusten a los planes de estudios que tienen los distintos niveles y demás. Entonces tenemos una segunda instancia de apertura hacia aulas abiertas, donde todos van a poder tener acceso y que vamos a ir acompañando con cuestiones que digamos van por el lado de los medios de comunicación. Y finalmente tenemos programado, no en mucho tiempo, porque entendemos que esto puede prolongarse después del 31 de marzo, ya empezar a trabajar con aulas donde cada docente, en la medida de sus posibilidades, vaya gestionando el contacto con sus alumnos. Es decir, si bien va a ser una cuestión progresiva, nuestra idea es ya llegar a aulas que complementen el desarrollo de clases presenciales y que luego podamos incluso mantener durante lo que resta del ciclo escolar para hacer apoyo escolar.
Entendemos que podemos quizás tener algunos alumnos que nos queden fuera de estas posibilidades, si bien también estamos pensando en los celulares y aplicaciones, estamos diseñando aplicaciones para llevar a cabo este trabajo. Y bueno, en esos casos realmente no nos afecta mucho dejarlos sin ese complemento, por lo tanto evaluaremos cómo luego quizás extendamos las jornadas para esos niños durante el resto del año, una vez que solucionemos este tema de la enfermedad, y no privarlos de la posibilidad de quedar en igualdad de oportunidades. El sistema superior está en evaluación, las carreras que se van a desarrollar y demás, y el ciclo lectivo todavía no estaba pensado que inicie, así que tenemos un poco más de plazo para llevar a cabo las medidas. En este momento nuestra prioridad son nivel inicial, nivel primario, y en el día de mañana debíamos iniciar el primer año del nivel secundario. Bueno, y el municipio de Resistencia también, acorde a los tiempos que se viven con esto del coronavirus, continúa con la suspensión de la atención al público en el municipio de nuestra capital. Hay guardias mínimas en oficinas y reducción de la permanencia del personal para el funcionamiento de cada área por 48 horas hábiles. Se garantizarán, nos dijeron, las guardias mínimas y los servicios externos de recolección de basura, inspecciones y controles de tránsito y seguridad vial. Vemos el informe. Pudimos coordinar en poder realizar una suspensión de atención al público, optimizando todas las líneas de teléfono, los trámites web, los pagos online, todo lo que se pueda realizar, de tal manera que evitemos el contacto, por lo menos hasta que el cuadro de situación se esclarezca, tanto en el orden nacional como provincial, dado de que existe una emergencia preocupante y el trabajador está preocupado, digamos, ¿no? Las áreas que trabajan únicamente para dentro del municipio o en la calle, seguir trabajando o reducir el personal en las áreas de contacto, digamos, donde hay espacios muy reducidos. El municipio tiene como deuda pendiente su propio edificio. Esto es algo que hace muchos años viene peleando los trabajadores municipales, tener el propio edificio municipal. Y hoy nosotros en la central, como se conoce, en Avenida Italia, tenemos un problema de hacinamiento. Tenemos espacios muy reducidos donde a veces hay 6 u 8 personas prácticamente una enfrente de la otra. Entonces, esto nos llevó a pensar que reduzcamos el personal en las áreas administrativas a lo mínimo necesario para el funcionamiento interno del área, pidiéndole a los directores que puedan seleccionando trabajadores para que se pueda ir dando licencias especiales por día y no estén tan aglomerados ahí, que es un riesgo muy alto. Así que estas son medidas preventivas, siempre pensando en la salud del trabajador. Actividades municipales, decidimos suspender la aglomeración de personas, porque lamentablemente por ahí hay eventos públicos que reúnen a 500, 600, 1000 personas, y esto es preocupante. Y al sector privado, que no queremos traerle daños económicos, los invitamos, les sugerimos, le pedimos que evalúen la posibilidad de suspender actividades que aglomeren personas, ¿no? Hoy una actividad donde se reúnen en un lugar cerrado 500, 600 personas, una persona que durante toda una noche esté portando el virus, es realmente preocupante y complicado, así que hay que ser absolutamente cuidadoso en ese sentido. Cuidarnos del dengue es trabajo de todos. Si sentís fiebre, dolor de cabeza, erupciones en la piel, dolor de cuerpo, náuseas o vómitos, acudí a tu centro de salud más cercano. No te automediques. Todos contra el dengue. Ministerio de Salud Pública. Chaco. Gobierno de todos. Danza de alegría, que con la poseada todo el año es carnaval. Quiniela Poseada Chaqueña, sortea martes, jueves y sábados. Jugate, que con Lotería Chaqueña ganamos todos. Bueno, el intendente de nuestra capital, Gustavo Martínez, junto al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampaio, recorrió la Dirección General de Talleres del municipio. Durante el encuentro, el jefe comunal se comprometió a iniciar una tarea progresiva de equipamiento de esta dependencia para convertirla en un área fundamental para el mantenimiento del parque automotor comunal, sin depender de servicios mecánicos externos que demandan gastos demasiado altos al municipio de Resistencia. Allí estuvimos. Nos encontramos en el predio municipal, más conocido como el predio de Avenida Ushuaia, que se encuentra en la zona oeste de Resistencia,
donde funcionan áreas específicamente de servicio hacia el municipio y hacia la estructura municipal. Aquí funciona el área de taller, que es muy fundamental para todo lo que es la logística municipal. Todos sabemos que el municipio tiene como mayor necesidad su parque automotor y logístico, y por eso es muy importante el funcionamiento del taller. La verdad que por la gestión del secretario general del sindicato, Jacinto Sampaio, que me acompaña aquí, hemos decidido recorrer este lugar y poder charlar con los trabajadores. Tenemos un grave problema de logística, de herramientas, de equipamientos, que bueno, por lo que nos dicen los trabajadores, ya es de bastantes años que se viene decayendo, y todos sabemos que siempre realizar acciones, fundamentalmente en mecánica, que es una actividad cara, en el sector privado es mucho más caro que hacerlo en el ámbito propio del municipio. Por eso hemos tomado la decisión de conversar con ellos, junto al secretario general del sindicato, y empezar a equipar nuestro propio taller, porque eso de alguna manera puede llegar a ser una marca de esta gestión, ¿no? Sabemos que hay muchos organismos públicos que tienen talleres de referencia mecánica muy buenos. Nos encontramos con personal muy capacitado, que conoce el trabajo. Quiero agradecer la presencia del intendente, porque viene a constatar personalmente la mediocridad de elementos que hay acá para prestar el servicio. Esta es la Dirección General del Taller de la Municipalidad de la Ciudad Capital. Y no tenemos nada, no hay herramienta, no hay nada. Como yo decía antes, en la anterior gestión de gobierno municipal, que carecía de esto, que carecía. Pero venía el intendente de antes, actual gobernador, que tiene una gran verba. Sí, no. Y no dio nada, no hay herramienta, no hay repuesto. Y lo importante es que mis compañeros se pudieron explayar. Acá el director general le hizo saber cuál es la faltante que hay, o sea que falta todo acá. Y Gustavo Martínez, con buena intencionalidad, bueno, se hizo eco de todo esto y asumió el rol y el compromiso de mediar para solucionarle el problema. Bueno, y se lanzó el operativo policial denominado Barrera Sur. Realizaron tareas de vigilancia en general para evitar ilícitos e infracciones al Código de Faltas de la provincia. Con el acompañamiento del subsecretario de Planificación y Seguridad, el dispositivo se puso en marcha ahora 20 en diferentes barrios de esta capital, donde los equipos de trabajo realizaron controles vehiculares con el fin de resguardar a las personas y sus bienes. Utilizaron drones y estuvieron interactuando, interconectados, con la división videovigilancia. Allí estuvimos. El objetivo de estos procedimientos es reforzar la seguridad nocturna de los barrios, asimismo de los ingresos y egresos del Gran Resistencia, reforzando el corredor nocturno y los barrios donde más índices de violencia hay en la actualidad. Se realizan controles a transporte público como privado y asimismo a transeúntes, solicitando la documentación correspondiente. Los agentes cuentan con el respaldo de las cámaras monitoreadas por un centro de monitoreo y de las imágenes en tiempo real que transmite el dron. A partir de las 18 horas, estos operativos comienzan, van cambiando su dinámica y en total, por día, cerca de 100 agentes y los móviles van reforzando este tipo de procedimiento. Están participando en estos operativos delitos complejos, drogas peligrosas, el Comando de Operaciones Especiales, el Comando de Operaciones Motorizadas, siempre en un trabajo conjunto, persiguiendo la cadena de delitos, como venimos reforzando, enfatizando. Y en este paradigma, como venimos diciendo, invitamos a la ciudadanía a denunciar. Bueno, y vemos que nos depara el tiempo para lo que resta de la jornada de hoy en nuestra capital, la provincia del Chaco y Tolnea. Vamos a compartir el informe de Infoclima. Hola, ¿cómo estás? Arrancamos la semana con ambiente un poco más fresco en relación a lo que fue la semana pasada. Temperaturas otoñales por la noche y por la mañana. Aunque no es el caso del norte del litoral, que espera calor todavía, máximas entre los 33 y 36 grados, con cielo parcialmente nublado. Y ahora sí te recuerdo que para más información entres a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos al final de CN7 Contenido de Noticias. Recuerden ustedes que vamos a regresar mañana a las 13 con todo lo que es actualidad de lo que ocurre en nuestra provincia del Chaco, el país y el mundo. Siempre actualizándonos con todo lo que está pasando con esto del coronavirus. Recuerden ustedes que pueden seguir el noticiero buscándonos en las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter o Facebook. Y también ingresando a nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar, donde además también
además de ver el noticiero, podrán seguir todo lo que es actualidad de nuestra provincia, del país y del mundo. Nos despedimos. Buen comienzo de semana para todos. Nos reencontramos mañana, Dios mediante.